así esta mañana con los sabores de Oaxaca. Con la fiesta de Oaxaca. Bienvenidos a Oaxaca. Vénganse para acá. ¿Cómo están? Les hice algo de comer, muchachos. Ay, sí. Oye, ellos lo trajeron. Yo lo sé. Se dice gracias, Carlos. No, muchas gracias. ¿Nos podrían decir qué es? Gracias. Todo el sabor de Oaxaca presente. Eso. Pues ahora tenemos tlayudas. Tenemos una tlayuda de cecina. Delicia. Tenemos una tlayuda de tasajo. Unos tamales de mole. Tasajo, así le llaman tasajo. A la carne. Exacto. Pobre de Berta, respira, pobre de ti. Sabe, Pérez, y todos están aquí porque vienen a presentarnos lo que es la presencia de Oaxaca en México, ¿verdad? Bueno, perdón que así me meta, es. Pero mira, unos chapulines. Antes de que brinquen. Platíquenos esta presencia en México. Mira. Claro, la presencia se va a llevar a cabo en Plaza Galería de las Estrellas. Será del 8 al 18 de marzo. Tendremos toda una exposición acerca de la cultura oaxaqueña. Textiles, también tendremos presentaciones de artistas oaxaqueños, bandas musicales, por supuesto la Guelaguetza, que estará los fines de semana, a partir de sábado y domingo. Impresionante, ¿eh? Gracias, a partir de las 5 de la tarde. Y bueno, también los artesanos que nos estarán acompañando con toda la muestra de riqueza cultural que tiene Oaxaca. Oye, para quienes hemos tenido la oportunidad de ir a Oaxaca, de verdad, no deben de dejar la oportunidad de conocer que van a estar aquí en la Ciudad de México y también de ir a Oaxaca, además. Me encanta porque la Guelaguetza significa compartir. Así es. Y ustedes nos están compartiendo toda su cultura, toda su gastronomía, sus tradiciones. Así que estamos muy contentos de tenerlos aquí. Gracias. Pues nos van a acompañar las dos cocinas, cocina la abuelita y cocina Panchita, quienes hicieron el favor de presentarnos esos platillos el día de hoy. Wow. Carlitos, explícanos bien cómo se come una tlayuda sin que te la acabes tú. ¿Cómo la compartes? ¿Sin que la pruebe? No, como que la compartas. Esto se parte normal. Bueno, yo la verdad siempre pido una para mí solita y me la como como tostada. ¿Se come una? Nosotros decimos la pizza oaxaqueña. Exacto. ¿No? Exacto. A pedacitos. Sí, a pedacitos. No, pero bueno, déjame decirte que la vas a morder tú. Guelaguetza, ¿sabes qué significa? Sí, lo acaban de decir. Ah, ok, bueno, es que yo no lo sé. Muchachos. Exacto. Por eso se trata de compartir, Carlos. Así siempre, ¿eh? Así. Yo compartí una ahí en Oaxaca hace poco. Una tlayuda de hormiga chicatana. Costilla en salsa de chicatana. Qué también. Qué delicioso. No. Se come delicioso. Oye, ¿cómo se llama también? Este es como una bebida que venden muy típica en San Cristóbal, que es como... ¿Mezcal? No, okay. No, les digo cómo se llama lo que yo quería decirles. ¿Cuál será? Déjame decir una cosa. Sin lugar a duda, el estado de Oaxaca, bueno, es hermoso, rico en gastronomía, en todas las cosas impresionantes. Pero tiene muchas maravillas que lo convierten en el primer destino turístico de América Latina. Eso es muy importante. ¿De verdad? Deben de sentirse orgullosos, muchachos.